de un sector de lo que es el parque industrial de nuestra ciudad, sobre calle San Juan, en el ingreso a Sunchales. Y es una buena noticia porque desde hace unos días ya funciona en nuestra ciudad lo que ustedes pueden ver de fondo, ¿no? La empresa AeroSun, empresa de Sunchales, con empresarios locales, empresarios de la región. Ya se construye el segundo avión, el Woman 2. Ustedes recordarán que a finales del año pasado, de 2019, fuimos invitados al aeroclub de nuestra ciudad, que está muy cerca del lugar donde estamos, cuando se presentó el avión prototipo, el Woman 1, justamente. Digo que es una muy buena noticia porque, reitero, ¿no?, hace unos días comenzó la fabricación de este segundo avión. Está uno de los responsables del proyecto, el ingeniero aeronáutico Gabriel Mozo. Gabriel, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Gustavo? Bien, bien, muy bien. Bueno, Gaby, yo decía, justamente es una muy buena noticia. Contanos, están todavía en el inicio, pero ya se está fabricando el avión aquí en Sunchales. Sí, exactamente. El año pasado fue un arduo trabajo de rediseño, industrialización del avión para poder hacerlo de manera comercial y profesional. Y ahora se está empezando, después de un año de diseñar y no fabricar, empezar a poner en marcha lo que es la fabricación de lo que se hizo el año pasado. Son las primeras etapas, se empezó con una zona de la cola y con eso ya uno va pudiendo saber si lo que se hizo el año pasado está funcionando en fabricación en este año. Claro, está muy bueno. En el copete de la noticia dice, es una excelente noticia para Sunchales, Tacural y la región, ¿no? Porque aquí hay empresarios de nuestra ciudad, de Tacural también, en mano de obra de Sunchales, de Tacural, digo, empresas de aquí, de Tacural también. Esto es bueno para la ciudad, para Tacural, para la región, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente que está involucrada, muchos proveedores, entre ellos Alter Desarrollo, que es de Tacural, que es con quien más estamos trabajando para el corte y plegado de todo lo que son las piezas. Y después también proveedores provinciales y nacionales para diferentes piezas. En general, esto mueve realmente muchas empresas alrededor, más allá de que acá seamos ya 5 o 6 personas en la empresa. Bueno, es todo un mérito, todo un logro empresarial, ¿no? En estos tiempos que vivimos, estar dando empleo, estar generando mano de obra, no solamente digo físicamente los empleados dentro de esta empresa, sino, como decía Gabriel, también empresas satélites que son proveedoras de alguna forma de AeroSun. Están en la primera etapa del proyecto, ¿verdad? Exactamente, lo que se está haciendo ahora, se acaba de terminar lo que es la zona de la cola, y con eso nosotros validamos todo el diseño y sabemos que estamos listos como ya empezar el ala y posteriormente ya el fuselaje y todo lo que es el resto del avión. Por supuesto que te voy a pedir si nos invitás a recorrer la empresa, ¿no? Por supuesto, adelante. Bueno, vamos a ver si recorremos junto a Gabriel la empresa que, bueno, justamente decíamos, ¿no?, hace muy poquito, semana, 10 días, que ya están trabajando a pleno, y le vamos a ir pidiendo a Gabriel de paso que nos vaya contando. Bueno, entiendo que aquí debe ser la oficina técnica, vemos jóvenes de nuestra ciudad trabajando, ¿no? Exactamente, acá es donde uno hace lo que es ingeniería de fabricación, donde uno tiene el diseño del avión y va acompañando a los fabricantes a poder realizar el producto que se diseñó. Cuando vos hablabas del diseño, Gabriel, ¿cuánto tiempo estimativo, por supuesto, le llevó diseñar, terminar el proyecto de este Woman 2? El proyecto llevó un año, exactamente un año. Arrancamos en enero del año pasado y a finales de diciembre lo teníamos completamente cerrado. Bien, bien, está bueno. ¿Y tienen alguna fecha de finalización de este segundo avión? ¿Tienen algún, digamos, han trazado hacia futuro determinarlo para una fecha determinada, obviamente? El primer producto, siempre uno tiene que poner a punto la fábrica, tiene que poner a punto lo que son los utilajes de fabricación y de todo. Entonces, no, siempre se cuenta que es el triple de lo que va a ser el avión de serie. Pero estamos seguros que dentro del primer semestre de este año podríamos estar encaminados a terminarlo. Bien, sí, sos tan amable, contanos un poco más, contar a la gente que nos está siguiendo. Bueno, ahí vemos, entendemos que debe ser lo que estabas hablando recién, ¿no? Parte de la cola del avión. De la cola del avión, hace un ratito estaba armada, estos son los revestimientos, todo lo que es aluminio aeronáutico.
y ahí se puede ver lo que son las costillas del el perfil aerodinámico, los largueros, y todo está presto para pintar y luego ya armarlo. Bueno, queremos acentuar la mano de obra local, la mano de obra regional, las empresas, ¿no?, de nuestra ciudad. Si sos tan amable, contanos de quiénes son los proveedores justamente de la parte de aluminio, quién hace el mecanizado, porque eso tiene un proceso de mecanizado, ¿no? Sí, el aluminio es completamente aeronáutico y se compra en Arabia, que es una empresa de la provincia. Lo que es mecanizados y corte láser, lo que es corte láser y plegado se hace en Alter, en Tacural. Después lo que van a ser mecanizados se hace acá en Sunchale, de Marcelo Bulacio, que está justamente acá al lado nuestro. Y compuestos se hace en Córdoba, todo lo que es materiales compuestos, fibra de vidrio y todo ese tipo de cosas. Y bueno, el armado final se va a hacer acá. Bueno, de paso estábamos viendo que justamente este galpón, ¿no?, aquí donde se está fabricando el Goman 2, han hecho un trabajo importante de pintura, de revestimiento, de arreglo. También eso tiene que ver con, digo, algún tipo de certificación que tienen que hacer la empresa AeroZoom para poder fabricar aviones. Sí, en paralelo a la fabricación se está haciendo el proceso de rediseño de certificación del avión, que se está haciendo se armó un equipo en Córdoba que está al lado de lo que es la autoridad aeronáutica, y ellos van a llevar adelante lo que es la certificación de este avión para que lo puedan usar la escuela de vuelo. Bien, vamos a acercarnos un poco más, si te parece, vamos a seguir caminando a lo que son, bueno, todo este proceso de fabricación. Aquí, bueno, todas las partes estas que podemos ver, Gaby, son siempre referidos a una sola nave, ¿no? Exactamente. Estas son todas piezas de la cola del avión. Bien. ¿La parte de pintura dónde la hacen? La vamos a hacer vamos a hacer una... ¿cómo se dice? Una sala de pintura acá, y por ahora estas piezas que son chicas las vamos a hacer nosotros. Bien, sigamos. En realidad no es la pintura, sino es el primer de protección. La pintura se va a hacer después en algún proveedor acá local. Bien, cuando hablas del primer de protección, haces referencia a que estas piezas después iban a poder ser manipuladas y tocadas, y lo que son las huellas, la humedad de la mano, no va a contaminar ese aluminio, ¿verdad? Exactamente, este aluminio es aluminio aeronáutico, tiene una capa de protección de aluminio puro que no se puede manipular con la mano desnuda, porque la misma grasitud ya comienza un proceso de corrosión. Entonces, si nosotros le damos el primer de protección, ya podemos después empezar a armar todo. Bien, ¿dónde tenés pensado, dónde tienen pensado de ir colocando el avión? ¿De dónde va a ser el punto cero de fabricación, digo, en este sector? Nosotros, la idea es que en esta mesa se hagan las alas del avión, y en aquella mesa se haga el fuselaje, que es la zona central, y una vez que tengamos el avión armado, en aquella zona va a estar el avión completamente armado para hacer la integración de los sistemas. Bien, bien. Lo que es la parte importada, digo, motor, tableros, eso ya está en el país, ya lo tienen aquí. Bueno, ¿cómo es? Se hizo toda la selección de los componentes comerciales y se está en el proceso de compra. Todavía no están comprados, pero sí están seleccionados. Va a ser el motor Rotax 912, que es el mismo que se usó en el Woman, y la aviónica va a ser Garmin. Bien, Garmin. Perfecto, vamos a seguir caminando, si me acompañás, Gabriel. Digo, bueno, hay algunos detalles, por supuesto, que no lo vamos a hacer públicos. Claro, y bueno, se está armando lo que sí queríamos tener nosotros, el adelanto exclusivo. Vemos ahí que seguramente tienen un lugar donde vamos a girar un poco con respecto a la cámara, si nos ubicamos aquí. Entiendo que también es un sector donde hay gente trabajando y está, bueno, diagramando y de alguna forma dándole forma a esto, ¿no? Nosotros tenemos una computadora que está exactamente al lado del avión, que es donde se va a dar ingeniería de proceso. ¿Qué quiere decir? Va a estar Alexis dándole soporte a fabricación con todo el diseño para que todas las piezas encastren en su lugar y de ahí para un segundo avión ir formando lo que son los manuales de fabricación para poder llegar a una serie. Inclusive ahora se incorporaron dos pasantes a la empresa, nuevos, que son futuros ingenieros de la Universidad de La Plata,
que vinieron también a hacer ingeniería con nosotros. Bien, bien. Bueno, está muy bueno el proyecto. Queremos estar presente, queremos llevarles a todos ustedes esta muy buena noticia para nuestra ciudad. Muchas veces se hacen anuncios que después, con el correr del tiempo, como los argentinos, como los ciudadanos, a veces somos cortos de memoria, no pasa el tiempo y nunca llegan a concretarse. Bueno, este es un proyecto que se anunciaba hace unos meses en nuestra ciudad, en el aeródromo, y hoy se está haciendo realidad. Desde hace una semana, 10 días, ya ha comenzado, ya se está plasmando, se está concretando la fabricación del Woman 2 en nuestra ciudad. Gabriel, por supuesto, agradecerte enormemente por estos minutos. Esperemos que en un plazo de tiempo no muy lejano podamos nuevamente visitarte y que ya veamos aquí, por supuesto, lo que seguramente más de uno quiere ver, que es el avión ya en un porcentaje importante de su fabricación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, están siempre invitados a venir cuando quieran. Ahí está Gabriel Mosso, ingeniero aeronáutico, uno de los responsables que lleva adelante el proyecto del Woman 2.